Continuamos con otros temas. Numerosos partidos políticos internacionales enviaron mensajes de felicitación a Cuba con motivo de la celebración del recién finalizado octavo Congreso del Partido Comunista de Cuba. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, felicitó a su homólogo Miguel Díaz-Canel por resultar electo primer secretario de la organización política y destacó la trascendencia histórica del octavo Congreso del Partido para la continuidad del proceso revolucionario en la nación caribeña. A los saludos, felicitaciones y mensajes de solidaridad se sumaron organizaciones como el Partido Comunista de Brasil, la Coordinación Política y Social Marcha Patriótica de Colombia, el Partido Comunista Colombiano, el BAT Árabe Socialista de Siria, el Chamachá Mapinduzi de Tanzania y el Frente Amplio de Uruguay, entre otros. También la Unión Nacional Africana de Zimbabue, Frente Patriótico, expresó su solidaridad con el partido y el pueblo cubano por su firmeza y compromiso con los principios revolucionarios que han hecho posible alcanzar este hito a pesar de las constantes amenazas y la hostilidad de las fuerzas imperialistas. Desde el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional se enviaron felicitaciones al partido por el desarrollo de este importante evento en el que auguran grandes éxitos y sobre los que afirmaron que sin dudas se reflejarán en avances importantes en la vida del pueblo cubano.